Estamos aquí en Pasto como parte de la gira Talento TI. Es una gira que estamos haciendo a lo largo de todo el país, visitando colegios, visitando instituciones públicas, tanto privadas como públicas, invitando a los jóvenes a que estudien carreras TI. Bueno, tuve la fortuna de verdad de estudiar Ingeniería de Sistemas y es una carrera pues que me ha permitido ayudar a mi país. Voy a participar en la graduación o en el grado de más de 100 muchachos que escogieron estudiar para ser técnicos en el área de tecnologías de información y hoy ya se están graduando. Yo quiero felicitar además a las mujeres que se están graduando hoy, que decidieron estudiar esta carrera. Sé que algunas de ustedes son mamás, madres jefes de hogar e hicieron todo el esfuerzo de estudiar esta carrera. Yo sé que sí se puede, yo soy ingeniera de sistemas y computación y como mujer he sido muy feliz, entonces tenemos que convencer a muchas más mujeres de que quieran estudiar estas carreras. Estoy graduando porque fui una beneficiaria de la beca crédito condonada por el gobierno y el Ministerio de las TIC para hacer un técnico en análisis y programación de sistemas. La idea de este técnico pues es adquirir más conocimiento y mirar que sí se puede, ¿no? que hay muchas ayudas. Pienso que este gobierno le apostó mucho a la educación y le sigue apostando. Tenemos recursos por 320 mil millones de pesos, con los cuales van a poder estudiar carreras TI 19 mil jóvenes. Entonces, la invitación es a que entren a la página del ICETEX, donde está la convocatoria, miren cuáles son los requisitos de la convocatoria y se decidan a estudiar estas carreras. La convocatoria está abierta hasta el 17 de enero, entonces aprovechen. Yo pienso que hay que aprovechar todas las oportunidades que Dios nos da. Anímense, que esto de verdad que sí vale la pena, sí vale la pena. Y miren, un título más para mi hoja de vida y otra oportunidad laboral. Y créanme que en cualquier lugar del mundo hay oportunidades abiertas donde a uno le dicen, mire, lo que usted estudió sí vale la pena.